semana tras semana. Hombre, aprendemos mucho de ti, Fernando. No, yo con gusto se van descubriendo. Y fíjate algo muy interesante, no nos acaba de hablar de eso, se puede la soya. ¿Cuánto teníamos hablando de la soya? Años. Y ahora mismo les hablaba de la leche de soya, la proteína de soya, todo eso. Pero fíjate cómo la naturaleza va cambiando. ¿Qué crees que metió Dios adentro de la soya? No, ni idea. La lecitina. La lecitina la utilizamos que para emulsificar grasas, para diluir coágulos, o sea, una serie de cosas, bajar de peso. Pero una vez que sacan la lecitina, pasan años, y sacan otra sustancia, que la estudiaron, pero no, digo, estudiaron la soya, pero no la encontraron, que se llama fosfatidilserina. Es una sustancia que trabaja en el cerebro. Siempre nos decían que la soya ayudaba a la memoria, ayudaba a buena receptividad, los cambios bruscos de estado de ánimo, sobre todo por los estrógenos para la mujer, pero fíjate que resulta que también le sirve al hombre. Pero la fosfatidilserina, que la extrajeron de la soya. Actualmente en el mundo se está utilizando, junto con tratamientos psiquiátricos, psicológicos, y encontraron que esta sustancia que viene del frijol soya, que la produce el ser humano, por naturaleza, la encontramos en alimentos como la col, la alubia, la soya, la zanahoria. Pero la que más tiene es la soya. ¿Y qué pasa con nosotros? Que ya no la producimos, el mismo estrés oxidativo hace que se destruyan las sustancias con las que se llega a producir en el cerebro. Y ya, nos quedamos irritables, enojones, insomnio, una serie de factores que van disminuyendo, van mermando todas nuestras habilidades y cualidades fisiológicas de bienestar. ¿Por qué? Porque empezamos a generar la sustancia MAO, la monooxidasa, que nos hace gruñones porque destruye el GABA. Pero la fosfatidilserina viene al rescate, así como los toros que le quitan al torero algunos subalternos, la fosfatidilserina viene en apoyo del ser humano a un bienestar mental, psicológico, emocional, y por lo tanto también, ¿qué crees? Está viéndose que esta controla peso. ¿Sí? ¿Por qué controla el peso? Porque nos hace alimentarnos correctamente, nos da hambre cuando nos tiene que dar y no nos da cuando no nos tiene que dar. Elimina como reguladora el hambre nerviosa. Ah, ¿cómo crees? Sí. ¿Cuánta gente tiene obesidad por hambre nerviosa? ¿Cómo ves eso? Y la mujer que más problema tiene porque se ensucian sus ganglios quieren sacar todo, como está ahorita el caso de cáncer de seno, toda una serie de factores, pero ahorita se está descubriendo lo maravilloso de la soya en la lecitina y la fosfatidilserina. ¿Cómo ves? Oye, pues esto es asombroso. Hay muchos mitos acerca de la soya, ¿no, Fer? Sí. Que si ahora hay mucha soya transgénica, que no debemos de tomarla, que tiene que ser con su medida, sobre todo aquellas mujeres, bueno, el estudio que tú hiciste en una guardería, donde a cuántos niños se les daba soya todos los días, a todas horas, y las niñas empezaron a desarrollar mucho vello, muy irritables, ¿no? Las maestras igual. Hay que tener sus medidas. Su orientación, hay orientadores de nutrición, hay nutriólogos, la ciudad está llena de gente que nos puede ayudar, ¿verdad? Y que tiene que voltear a ver este tipo de estudios. Sobre todo, las maestras andaban irritables. Ya te acuerdas que la mujer tiene 14 días de estrógenos y 14 días de progesterona. Entonces ellas tomaban su jarrota de leche de soya diario. Entonces cuando les tocaba, ellas andaban de la ovulación a la menstruación, es cuando no deben de tomar soya. Ahí y es camote, zanahoria, papa, o sea que tienen progesterona. A ver, otra vez, del primer día de menstruación hasta su día 15. De la menstruación a la ovulación es soya, estrógenos. Y de la ovulación a la menstruación son camotes, que viene a ser la papa. Todo lo que está bajo de la tierra, el rábano. Ajá, esa tiene progesterona. ¿Cómo ves? Y dan estados de ánimo. Pero aquí lo bueno de la fosfatidilserina, que ya en varios países la están aislando, no nos afecta. Por ejemplo, el hombre, después de los 45 años, produce estrógenos en la próstata. Si come mucha soya, carne de soya, todo eso, lo puede afectar, acelerar un proceso cancerígeno en próstata. Pero ya si toma la fosfatidilserina aislada de todos los demás elementos de la soya, pues puede enriquecer su estado anímico, puede entrar a una, porque nomás hablamos de la mujer a veces en la menopausia, pero el hombre también tenemos andropausia. Claro. Y nos llega igual los buchonos y nos llega todo un montón de cosas
y no lo identificamos, nos sentimos muy machotes, no hablamos con nadie, no consultamos psicólogo, nutriólogo, incluso podemos llegar a neurólogo. ¿Sí? Y se cuando nos está cargando el mucho. Payaso sí. Y no dice nada muy valiente. No se dice nada, entonces no. Eso mismo nos trae problemas muy serios, muy graves para empresarios. Buenos días, Fernando, ¿la soya se le puede dar a niños y niñas de un año? Sí, sí, sí. Que tenga buena calidad, ¿verdad? Un extracto de soya. O incluso la pueden hacer con la soya misma, se hace en internet, en YouTube. Hay formas que busquen ahí fabricación de leche de soya y a partir de la soya y sale muy bien. Este proceso de apoyo y reconstrucción de las zonas del cerebro para generar un bienestar mejor se ha estado apoyando con dos terapias, la terapia electromagnética transcranial y la terapia transcranial eléctrica. Si gustas ese tema, lo podemos ver, dejamos entrados a los para nuestros radioescuchas, para que podamos explicar cómo interviene el uso de la corriente eléctrica y el campo magnético para tener un equilibrio sano. Esto ya ha sido autorizado incluso por países muy avanzados, como algún medio no invasivo. Nuestro cerebro está perdiendo corriente eléctrica, está perdiendo comunicación. Y eso mismo nos trae problemas a nivel fisiológico. Fíjate, simplemente tú puedes andar buscando el problema en el corazón y el problema puede ser un campo eléctrico que no esté midiéndose del lado derecho del cerebro. Entonces, estimular nuestro cerebro, estimular... Empezó por ahí algunos estudios de gimnasia cerebral, que a través de respiración, hay otros estudios que vamos a tocar del científico Jacobo Grinberg, que también nos ayuda, no son invasivos y toda la familia lo puede hacer. ¿Te parece? Lo podemos llevar a cabo para motivar a la sociedad a que ya no esté enojada, a que tenga ánimos de seguir estudiando. Ya no haya distracción en las escuelas, ¿verdad? Así es, ¿dónde te encontramos? ¿Qué? Instituto de Técnicas para la Salud Integral, Asociación Civil, 449-227-5838, en Eduardo J. Correa, 103. ¿Él se queda aquí entre nosotros? Ahí estamos, lo que se les ofrezca, les mandamos el material. Márcale 910-3508 y 910-3509. Queda un solo pase doble para la persona.